loco de toda la red. Roles aparte. Semana de este día de las partidas de rol, de roles aparte, dragones y mazmorras, una semana más con la promesa de los dioses. Este es el capítulo 5, 5 semanas llevamos ya, ojo, y como no puede ser de otra manera, nos falta una persona en el grupo. Es algo ya clásico en este grupo de rol, ¿no es así, Zafi, Miquel? Bueno, no siempre, pero bueno, siempre se da un caso. Somos muchos, tío, es difícil estar todos. Es la costumbre de que falte alguien. Si no es José, es José, es... no sé, suele pasar. Pero sí, buenas noches, José, Grupio, ¿qué tal está usted? Muy buenas noches, de momento bien, hoy aquí al pie del cañón. Ah, muy bien, hoy estás. La semana pasada, chavales, hubo un pequeño problema de emisión y no se pudo emitir el capítulo. Lo tendréis en YouTube en diferido para los que queráis continuar escuchando la historia. Dar la bienvenida a todos nuestros jugadores, Risto, Amaya, César, Muso, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola. Buenas. Oye, Muso apenas se le ha oído por ahí, se le ha oído decir unas palabras por ahí. Pero sí. Y bueno, la semana pasada, ¿alguien se acuerda de lo que pasó? ¿O ha pasado mucho tiempo desde aquí a allí? Tiempo no, pero han pasado muchas cosas. por eso lo pregunto, porque mi memoria está un poco confusa. ¿Alguien se acuerda, por favor? Estoy buscando música de ambientación. Espera, ahí tenéis música de ambientación. Pero sí, bueno. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Después de despertarse nuevamente en la taberna de Abdul, ya un poquito cansados, hablaron un poquito más con este personaje desconocido, el cual descubrieron que realmente se llamaba Elías von Cotterborg, el cual les dijo que si le sacabais de la ciudad os recompensaría si le llevabais a casa, ¿no? Porque su familia es una familia muy rica y muy noble. Fuisteis a la Torre del Mago, al cual matasteis de una forma muy bestial, sumiendo así en la aldea en la que estáis de Albasawa, en el mundo real, el cual visteis por un fragmento y luego volvió a su normalidad un poco trastocada, ¿no? Los edificios medio derruidos, los aldeanos un poco más ancianos, un poco más tocados. Y cuando volvisteis a la posada de Abdul, ya no estaba Abdul, sino conocisteis a un Benny ya crecido, ya mayor, el cual os recordaba pues como si hubiesen pasado 20 años, que fue lo que pasó para él. Después de discutir largo tiempo y de ciertas cosas, decidisteis emprender el viaje hacia la ciudad de Elías von Gottesburg, ¿no? Un castillo bajo una montaña de la cual su familia eran dueños, ¿no? Del castillo, y os prometió bastante oro y una buena recompensa por sacar de ahí. Pasasteis la noche a los pies de la ciudad de Zamobria. Una ciudad gigantesca, tecnológicamente avanzada, y
la cual pasasteis dentro completamente y decidisteis seguir vuestro viaje camino a la. Y es donde nos encontramos hoy. En ese camino de tierra con vuestro carro y vuestros caballos, siguiendo avanzando camino a la ciudad de los Bogotá. Os halláis con Benny y con Elías en el carrito. El día, el sol empieza a salir, ¿no? Por detrás de los árboles. Que la música me está poniendo de los nervios. Sí, nos cruzamos con una ancianita. Nos cruzamos con una ancianita. La ancianita fue a los pies de la ciudad de San Gabriel. Buenos días. Eso es. Que os dio una taza de té. Y justo nos quedamos arrancando frente a unos soldados que nos habían parado. O eso parecía. Unos caballeros. Perfecto. Falta alguien. ¿Os ha caído a Maya de Roll20? No. Ah, no, me ha salido a la vez. Bueno, amanecéis con el carro siguiendo andando camino adelante, pasando la gigantesca ciudad de Samobria, la cual decidisteis no entrar. Vale. Podéis hablar mientras, un segundito. Unas flechas ahí cargando. ¿Salen a vosotros? Sí, 20 salen a Rupio, a César. Sí, no sé muy bien el por qué. Yo tengo quitado que. Sí, pero a mí también me aparecen en algunos. Y el caso es que tengo quitado el icono. No sé muy bien el por qué. ¿Vas a quitar? Pues lo tenía fuera ya. Sí. Avanzando por el camino, podéis ver que es un camino bastante transitado, ¿no? Por el que camináis. Hay bastante gente yendo y viniendo, bastantes carros de comercio, bastante gente mudándose de un sitio a otro. Y podéis ver cómo Benny va absorbiendo todo con una cara de sorprendido. Bastante grande, ¿no? Joder, o sea. Nico, no pensaba que había tanta gente en el mundo exterior. Le dice a ti, Bush. ¿Al qué? Estaba ahí imbuido yo en mis cosas con mi morral, estaba buscando una movida. ¿De qué? ¿Perdona? Digo, no sabía que había tanta gente andando por el mundo exterior, amigo. Yo pensaba que estaba todo más. Menos gente, es un poco extraño, ¿no? Me parece a mí. ¿Cómo, amigo? No. Seguimos sin ver nada. Todo lo que hemos visto es nada, es ínfimo con lo que hay. Me queda mucho por ver, Pigrín. Pero tanta gente hay en el mundo. Más. Se te queda mirando con cara de extraño. Saca una pequeña libreta. Y puedes ver lo único que apunta. Más gente. Bueno saberlo, amigo. ¿Y son todos como vosotros? No. Así, amables, majos. ¿Puedo confiar en gente? Pues ya has visto que no en toda. En el otro lado, ¿qué nos ha pasado?
En otro lado, amigo, yo no sabía. Yo llevar 20 años ahí, yo pensaba que eso era vida normal. No, no. ¿Tú sabes cuándo te queda el último pedoso en la taberna que te la quiere liar parda? Sí, claro. Pues peor. Uf. Así que cógete a los machos y vamos. Pero no confíes. ¿Los machos? ¿Qué son los machos, amigo? Saca, vuelve a sacar su libreta. Miro al resto. A mí no me miro, yo tampoco conozco a nadie. Es la primera vez que salgo. Yo, según me mira, le pongo una sonrisita como diciendo: explica, explica. Los machos. Me acerco a ti. Es bajito, ¿no? 1,70. 1,70. Sí. Me acerco a ti despacito. Pues mira, a ver, te voy a contar. Los machos. Los machos es... Mira, Cristian. Esto. Te mira. Con el mismo gesto que tú. No, pero no. Te lo estoy... Y lo dibuja en su libreta. Que no. Que te he cogido otra cosa. Ah, vale. Es que si lo hago a la altura no llega a la cámara. Vale. Para los del podcast le agarro los huevos. Amigo, pero flojito. Esos son los machos. Amigo, ten cuidado con ellos. Cuídalos, que son tuyos. Y le doy así en la espalda. La punta es a su libertad. Agarrarse de los machos. Podéis ver cómo desde que se le dice eso, Bush va con una mano enganchándose de los machos. Vamos a ver. Tirada de constitución. He hecho flojo, ¿eh? Sí. Pasan varias horas de viaje y podéis empezar a vislumbrar al fondo una pequeña aldea, ¿no? Con un bosque hacia la derecha, un bosque gigantesco, el cual lleváis viendo prácticamente todo el día, ¿no? El bosque a mano derecha, un bosque bastante frondoso, con muchos árboles y muchas hierbas. Y podéis ver una pequeña aldea acercándose con varias columnas de humo saliendo de varias chimeneas, ¿no? Y varias gente pues, entrando y saliendo de la aldea. Llegáis a las puertas de la aldea. Una pregunta. Yes. Del bosque, ¿vemos algo dentro del bosque o no se ve nada? Si quieres mirar dentro del bosque, puedes mirar. Sí, pero sin adentrarlo. Vale, no me he tirado de percepción. Pues donde estás tú, donde estáis vosotros, no, pero un poquito más hacia adentro del bosque puedes ver como que si hubiese un camino, ¿no? Que lo atraviesa de arriba abajo. Pero no se ve a nadie que vaya por ahí, o animales, ni nada de eso, ¿no? No, gente sí puedes ver por el camino dentro del bosque, ¿no? Que va transeando, igual que vosotros por este camino, hay otro camino bastante transitado por dentro del bosque. Y de los... A la ciudad de Malartos. Vale, y de los árboles y la vegetación que hay por ahí, ¿hay algo reseñable? ¿Intentas buscar algo en concreto? Pues ver exactamente si la vegetación que hay pertenece a algún tipo de culto o si es curativa o algo similar. Es un material de investigación. Pues ahí, palmo. Perfecto. Por tu conocimiento, así un poquito básico de curación, sí, hay alguna hierba medicinal, pero de las más básicas, ¿no? Vale. La típica, que la pegas tres bocados, escupes con un poquito de barro y la pones en la herida para cicatrizar y cosas así. Vale. Pero nada, que... ¿Quieres recoger algo?
Sí, de las que conozca. Haz una tira de supervivencia. Yo no sé qué va a ser, pero me doy un paseo con él. Vale, muero. Pues recoges... Exactamente... Ah, pues mira, recoge una pequeña bolsita, bastante pequeña, con unas poquitas hierbas curativas. Vale. Perfecto. Si utilizas esas hierbas, ¿qué curación podría realizar? La justa. No cura puntos de vida. Puede cerrar alguna herida para que no se desangre a alguien y tal. Pero no es curativa. Vale. Muy bien. Pues la lleváis siguiendo dirección hacia el primer pueblo que tenéis de frente, que el camino atraviesa a través de él. Podéis ver un carro que viene hacia vosotros, que viene con una señora mayor conduciendo los caballos y un chaval jovencito de unos 20 años más o menos tocando un laúd, cantando canciones de viaje. Os mira, se para delante de vuestro carruaje y os da una pequeña serenata. Se agacha. Muchas gracias, amigos, por escucharme. Saca el sombrero, deja pasar el sombrero. Cualquier donativo es válido, chicos. Muchas gracias. Todo se lleva hacia la causa de sanar a mi pobre abuela. Y podéis ver una señora mayor ahí en el carro. Pobre abuela mía, que está la pobre un poco indefensa ante los ataques del mundo, ¿no? Esos virus que recorren el mundo. Vosotros, unos seres tan amables como vosotros, seguro que pueden deshacerse de un par de monedas de oro para tratar a mi linda abuela, ¿verdad? Y os pone el sombrero cada vez más cerca. ¿La canción que cantaba la conozco? Sí, es una canción bastante popular. Uh-huh. Me retiro un poco y la canto yo. Haz una tira de interpretación. A ver. Lily, ¿quieres ayudarla? ¡Oh, qué maravilla! ¿Quieres ayudar a Lily? Yo quiero saber si nos está timando. Vale, una tirada de perspicacia. Tú, Grupiok, sacas tu gaita ahí. Parece que estás pisando un gato nuevamente con el carro. No se te da bien este instrumento, al parecer, ¿eh? Los demás, habéis escuchado tres veces tocar la gaita y las tres veces ha sido... Vamos. Apoteósico. Total. Sí, os está tirando muy caro. Pero muy claramente. Nada, yo lo ignoro y continúo camino. Se te queda mirando. ¡Amigo elfo! ¡No vaya usted a desdeñar a un bardo como yo! Se empieza a andar contigo y te coge, pone una mano por encima del hombro. ¡Amigo mío! ¿Cómo va usted a negar el tratamiento a mi pobre abuela? Yo no tengo amigos. ¿La ha visto usted? Y puedes ver otra vez como la abuela. Vale. Según se va al elfo y le pone la mano en el hombro, me acerco por detrás y se la quito, como diciendo... ¡Y tapallas! Me quedo mirándole con mis dos ojos de colores distintos y le digo, yo no tengo amigos. Pero eso puede cambiar, yo puedo ser tu amigo. Todos necesitamos un amigo como yo. Yo soy el gran Sebastián. Todos necesitáis un amigo como yo. Pues hazle compañía a tu abuela. Ya tiene la pobre bastante con la que sufrí. Yo quiero... Amigo, entiéndeme... Un hombre como yo está ganando la vida, que me circulará a mi abuela. Ya sabes, tú se acerca un poco a mí. Dame todo tu dinero. Eso nos entramos a tres. Pero eso te iba a decir, estamos juntos, o sea.
No, no, eso se lo ha dicho a Frigolina al oído. Lo demás no lo habéis oído. Vosotros solo veis cómo le pone la mano por encima, tal, está jugando un poco con él y el único que vale. Veis es Frigolina. Vigilo mi bolsa de monedas y le digo, no te acerques a mí. Pero se aprieta un poquito más, amigo. Estoy robando. Vale. Y notas como algo punzante te acaricia la espalda. Haz una tirada de investigación grupio, o sea, de percepción grupio, que tú que estabas cerca. Bueno, me quedo ciego, seguro. Todo, José. No ves nada. Pero ¿cómo puede ser, tío? ¿Cómo puedo tener tan mala suerte con las tiradas? No ves nada. Pregunta, ¿a qué distancia están todos estos de mí? Metro y medio, más o menos. Metro y medio, más o menos. Espérate. Sí, vais andando en camino, no vais todos pegados. Pero escucha, yo no he llegado hasta el para quitarle la mano, como te he dicho. Sí, pero no has visto cómo le ponía el cuchillo en la espalda cuando le ha quitado la mano. Ajá, vale. Vale, vale, le cojo y le digo, bien, vayamos un poco más retirados de aquí, por favor. Sí. Y me lo llevo un poco más adelante. Sí, eso es, amigo. Mejor que tus amigos no vean cómo pierdes la dignidad, digamos, ¿no? Sí, va a ser eso. Sí, vale. Te aparta contigo un poco hacia el camino, hacia la cuneta del camino. Vale, lanzo brazos de jalar. Venga, vete a la mierda. Es que no puede ser, tío, no puede ser. Perfecto, podéis ver cómo de repente Frigolín se lleva al transeúnte hacia un lado de la carretera. Le empuja con una mano, empieza a conjurar unos murmullos guturales en su garganta, unos tentáculos salen del suelo y el caballero da un paso hacia adelante y los tentáculos chocan entre sí y desaparecen. Es muy gracioso, amigo. Ahora se costará el doble. No solo me vas a dar el tuyo, sino, digamos que es tonto este que ha intentado acercarse a mí, señalando a Grupio. Según me señala y he visto eso, directamente saco mi estoque y voy a piñona por él. Estocazo al pecho. Pues tira ataque. Ataque era un de 20, ¿no? Modificador de destreza. Espera. O sea, con los brazos de Hadar, si supera, sufre la mitad del daño. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Son 7 más destreza 2. No le da. Ya estamos todos, ¿no? Me corto un brazo en vez de darle a él, ¿no? Tira la mitad, tira el daño. Vale, ¿cuánto era el daño? 2 de 6. Un de 6, ¿no? No, tira 2 de 6. No, 2 de 6. No, 2 de 6. Yo ataco a la vieja. 2 de 6. 8 por 4. Cuatro puntitos de daño. Bueno, como le chupan por detrás, le cortan un poco el pelo. Grupió. Te lanzas con tu estoque y se echa un poquito para atrás. Y como os decía, ¿me pagáis o tenemos problemas, chicos? Se apoya en tu hombro, Phil. Mientras mira a Grupio, vosotros veréis. Vale. Yo no estoy, o sea, estoy cerca, pero no estoy al lado de él, ¿no? Enfrente, literalmente le has intentado con esto, que está enfrente tuya. Vale, el tío, o sea, demás estáis viendo como de repente salen tentáculos negros del suelo. Se estrellan detrás de un tío y sale el grupio con esto que lanza
el tío lo esquiva con una maestría increíble, ¿sabes? Y luego, a la que la esquiva, apoya el hombro en César, o sea, en el Thrill, y se queda mirando a Grupio otra vez. Vale, pues directamente a tomar vientos. Y punto. Muy bien. ¡Qué putada! Ya me jodería. Bueno, al verlo... O sea, no va a hacer efecto ningún ataque ni ningún conjuro mío en toda la partida, tío. Por eso, como grupió, pero... me voy a contar un chiste. ¿Saben aquel que dio y se queda el otro mirándole con cara de cuadro? No. Bueno, ver las hostilidades que se están viendo y que están ocurriendo. Bueno, ¿me vais a pagar o no? Y a la que os ve a los demás empezando a moverse, ponen una mano. Os estoy robando, chicos. Pero oye, ¿podéis ver cómo la abuela va? Ajá. ¿El CD de salvación de José, cuánto es? 12. ¿De 12? Es que es todo al límite, tío. O sea, no. No voy a hacer ni una puta tirada que sirva en todo el juego. La abuela se baja del carro. Sí. ¿Nos vais a pagar o...? ¿Cómo hacemos esto? Pero no sois conscientes que sois 2 frente a 8. O sea, con mis 6 son 2, pero que están luchando contra 2 y los 2 están fallando que ni les han rozado. Yo apunto a la abuela con la ballesta. ¿A cuánto está la vieja de mí? Vamos con la vieja. La vieja os mira. ¿Vas a atacar a una pobre ancianita? Dispara. Yo, según oigo eso, gringo, dispara. Dispara ya. ¿Nota algún peligro en la vieja? ¿Eh? Se nota, ¿nota algún peligro extraño en la vieja? Tengo sentido del peligro. A ver. No es una vieja normal, ¿no? Bueno, tengamos la fiesta en paz. Marcharos por el camino y nosotros continuamos de frente. Y ya está, y no ha pasado nada. Te mira el tío. Eso sería posible, amigo, pero... Sí, escondida. Así que me temo que... Bueno, os dais todo lo que tenéis o... Esa situación... ¿Cambiará? Venga. Está muteado, César. Él sigue teniendo el brazo encima de mi hombro. Sí. Vale, coloco mi puño justo debajo de su axila e invoco mi espada del pacto. A ver, no sé dónde la tengo. ¿Era esto, no? No, este es el daño, perdón. Que no lo he cambiado. Hostia. Se ha llegado. Así. Perfecto. Podéis ver como... Como Frill está... El tío está apoyado encima de Frill. Frill pone con cara sonriente de su mano debajo del puño y... Pues como la espada en llamas verde se ilumina y el brazo del tío cae directamente al suelo. Cortado limpiamente y el tío. Cae al suelo retorciéndose y la vieja. ¿Pero qué le habéis hecho a mi niña? Y saca una pequeña ballesta de mano y te dispara. ¿Sí? Vaya, ahora somos una anciana y medio hombre. ¿Te da? Joder. ¿Te da o no? ¿Cómo? ¿Tu edad cuál es? Mi CA, espérate a ver, CA 12. Te da. ¿A cuánto está la vieja de mí? Espérate un segundito. A ver cuánto me quita. Cuatro puntos de daño, de la que ves que un virote de ballesta saca a la vieja una pequeña ballesta de mano de debajo de sus ropajes. Dispara.
Virote, se te clava en el brazo de la espada a Frilin, pero toca hueso y no se te clava muy profundo. Tiene 4 puntitos de daño. Ya están. ¿A cuánto está la anciana de mí? A unos buenos 2 metros. Unos 2 metros. ¿Puedo lanzar...? Un segundito, los demás. Ah, perdón. Yo disparo a la vieja. ¿Cómo se hace? Tiro ataque con ballesta sería un de 20 más tu modificador de destreza. De 20. Y destreza 2. No te preocupes que no la das. Ah, sale el virote disparado, se clava en la carreta de la vieja y mira. ¡Puta vieja, puta enana! Y apunta a su ballesta nuevamente a ti mientras la va recargando. ¿Los demás queréis hacer algo? Sí, hombre, yo me enfado y hice algo con mi hacha contra la vieja. ¿Pero a qué distancia está? La vieja está cerquita, 1.5 metros, 2 metros o mucho de ti, de vosotros. Estáis cruzándoos en el camino. Y está cargando su ballesta, dice. Está cargando su ballesta. Normalmente, con la chica. Ha saltado un enano, tira daño o dolor. Podéis ver cómo el enano salta con sus dos hachas y impacta contra la vieja y le corta el brazo a la altura del codo, su ballesta. Sale disparada de la vieja que da el suelo. ¡Joder! ¡Puta enana de mierda! Vale. Están los dos incapacitados en el suelo. ¿Hay más? No. Escucha, según... Hay más gente en la carretera, sí, que se están mirando con una cara un poco de... Habéis atacado a un tío y una vieja. Yo saco a San Francisco y una granada en mano y les miro. ¿Qué? Haz una tira de intimidación, por favor. No. Poca por el cariño. Ah, pues sí. ¿Qué? Sí. Te estoy diciendo que no es... La gente te mira... Nada, se da media vuelta y vuelve hacia el pueblo otra vez. Correcto. Según pasa eso, yo saco mi daga y al que ha atacado a Frilborin le apuñalo en el cuello. Está en el suelo. Sí, por eso, le apuñalo en el cuello. Pues con ventaja. Sin preguntar ni nada. Claro, espérate que hable. Nada, no, que no. Apuñalado en el cuello. Hostia. Conmigo no se juega. Que alguien le pare. No, pues dale tú. Cántale una canción, una nana o algo. Claro. Tira daño. Daño. Es un de 4 más 2. Bien. Más 2, 3, ¿no? 3, sí. Pues la daga. No le engancha bien en la arteria, pero sí que le engancha el cuello y puede ser como la sangre y empieza a brotar. Podéis escuchar todo como se está ahogando con su propia sangre. Le pego una patada en la cara. Pobre hombre. ¿Sabíais que en este juego tiene consecuencias? Sí. ¿El qué? Que este juego tiene consecuencias. Ah. Sí. Voy a pegarse una patada en la cara. El tío cae inconsciente. Y según queda inconsciente, le miro en los bolsillos a ver qué lleva. No tiene investigación. Rupi, cuando queda suficiente dices basta. Sí, no, vosotros podéis ver como Grupio, este hombre guapo, rubio, limpio, tal. Ahora mismo le podéis ver encharcado en sangre, pegándole patadas a un tío en el suelo. Dándole patadas y la sangre salpicando por todas partes.
Maple se tapa los ojos, sorry. No. Cuando un pequeño saco de cobre, o sea, un pequeño saco de cuero, con 25 piezas de oro y 5 piezas de plata. Bien. Y 25. Yo, en el suelo. Oro manchado de sangre y un muerto. Según... ¡Hijos de puta! ¡Habéis matado a mi niño! Según veo eso, guardo la daga, saco el estoque, me acerco a la vieja y le digo, cállate. Yo estoy como el Lord de Desocupa enfrente de una casa, mirando para otro lado. Aquí no ha pasado nada, señora. La vieja te mira. Agacha la mirada al suelo, se cayó y puede ver como un par de lágrimas caen por sus ojos. Y entonces le digo, ¿de dónde venís y quién os manda? Yo miro a Frill y le hago un gesto como diciendo, echa una mano y habla, habla. Esto es como cuando venían los guardias, que mis amigos decían, habla tú, pues esto, igual lo mismo, habla tú. Si tarda en contestar, se lo digo, pero más enfado de que quién os manda y de dónde venís. Bueno, me acerco a Grupios y le digo, igual solo son ladrones. Me da igual. Vale, intento alejarlo un poco de la anciana. Si son ladrones, se lo merecen. Pues se me da la vieja. Que os jodan. Y agacho la cabeza y se acurruca en una pelota. Le pego un bofetón. En el suelo. Sí, pero le pego un bofetón. Yo me separo, que no me... Y le vuelvo a decir que de dónde venís y que quién os manda. Ya mira, venimos del mundo, hijo de puta. Otro bofetón. Vale. Cojo a Grupio, que lo intento separar. Vale, pues yo aprovecho que no está Grupio de por medio. Y me... Un poco ácido a la cara. No. Y me acerco al chaval... Y uso esto. Ya, pero uso esto. Toma ya. Ay, vale, tira. ¿Pero por qué? Tira dados. Hemos dejado matarle, ¿no? Por dejarle revivir. O sea. Hostia. Yo preparo el hacha por si se pone borde otra vez. Yo voy a por algo de cena. Vale. Uno de 8 más 2. Ya está. Podéis ver cómo se acerca Dracna, él le pone una mano encima. Una luz sale de su mano y el tío. Sus heridas se empiezan a cicatrizar. El brazo se le cicatriza la herida del brazo. Mira, así un poco confuso hacia todos lados. ¡Abuela! ¡No! ¡Dios mío! ¡Hijos de puta! Según veo eso, me doy la vuelta, me acerco al tío y le digo lo mismo. ¿De dónde venís y quién os manda? Vale, yo le sujeto. Digo, pensaba que la apuñalabas otra vez. Aún no. Aún. Pues mira. Sois unos cabrones. Solo estábamos buscando nuestra vida. ¿Qué más os da dar unas monedas a unos transeúntes desde la puta carretera? Bueno. Y encima vosotros seguro que lleváis cientos de monedas encima. A lo mejor tengo que matarte del todo por ladrón. A lo mejor te matan a ti, hijo de puta. A lo mejor no sabes con quién estás hablando. Los ladrones como tú no merecen la pena vivir. Tenéis que buscaros la vida como hacemos la gente honrada. ¿Sabes tú quién soy yo? ¿Sabes tú quién soy yo? Según me habla así, le pego un puñetazo. Haz una tira de fuerza, por favor. Podéis ver cómo Grupio le pega un puñetazo en la nariz y la nariz explota bajo su puño, literalmente. El tío cae al suelo. ¡Es mi hijo de puta! Le cojo del pecho y le digo, chaval, aprende a vivir como hay que vivir. La gente como tú no merece la pena vivir.
te mira, te escupe un flemón lleno de sangre a la cara. Le pega otro puñetazo. Y a tu camisa blanca. Y dice... La gente como tú... va a morir una muerte peor que yo. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? No. Te estoy contando tu futuro, hijo de puta. Le pego otro puñetazo. No, espérate un segundito. Puedes ver cómo saca una pequeña daga de su cintura, intenta clavártela, pero la ves y la paras con la mano y... ¡Joder, puta! ¡Morirás, cabrón! No soy yo, serán los míos. Pero... ¿Y quiénes son los tuyos? Os buscan, cabrón. A lo mejor quieres morir hoy. Puedes ver cómo se muerde la lengua y empezar a ver cómo una espuma blanca sale de su boca y cae muerto al suelo entre tus brazos. Según hace eso, me levanto, le escupo y me voy a la vieja. La vieja te mira. Puto mierda. Le pego un bofetón a la vieja. Pues mira, todos. Vosotros sois peores que permitís todo esto. Hijos de puta. La engancho, según está hablando. Llegará vuestro merecido. Según está hablando, la engancho del pecho y le digo: ¿y quién coño son los vuestros? Lo descubrirás, amigo. Lo descubrirás. ¿La vieja está encima de la carreta o está en el suelo? Está en el suelo. Está en el suelo. Pues, pero sentada, de pie, tumbada. Ahora mismo tumbada y tú cogiendo la de la pechera. Vale. Me voy a la carreta a ver qué hay dentro de la carreta. Pero según voy a la carreta, en vez de apartarme, paso por encima de ella andando. ¿La pisas? Sí, la piso. Con desprecio, además, ¿eh? O sea, con ganas. Es una tirada de fuerza, por favor. Podéis ver cómo Grupio va andando, empieza hacia la carreta y pisa primero las costillas de la vieja, que podéis ver cuando a la que apoya a ti parece que aguanta y de repente... La caja torácica de la vieja se hunde. Empieza a escupir sangre y trozos de pulmón. Grupio vuelve a pisar en el cuello con ganas y puede ser como otra vez. Sale una pelota de sangre que le cae encima de la cara a la vieja. Vuelve andando y la vieja ahí. Puede ser como el pecho intenta hincharse, pero el pulmón está perforado por una de las costillas de la que ha pisado el pio. Es una tirada de percepción para ver lo que hay dentro de la carreta. Pues parece ser una carreta bastante normal con provisiones de viaje normales. Algo, o sea, no hay nada interesante. Parece que hay provisiones para un par de semanas. La carreta tiene caballo, ¿no? Sí. Vale, pues me monto en la carreta y le doy la vuelta al caballo para seguir en la dirección que íbamos. Y bueno, chavales, subís y así vamos. Hombre, más a gusto, ¿no? Los cuerpos, Grupio, ¿no? A ver, la escoria de este tipo no merece la pena ni siquiera que se la entierre. Bueno, pero si no hay que enterrarlos, ya que dicen que tienen amigos y demás, que menos que quemar los cuerpos, ¿no? Creo que puede ser una buena señal para que aprenda la gente. Venga, ese le hago en escupir. No creo que pueda ser factible. En mi familia, a los ladrones se les hacen cosas peores.
en sus ropajes o en la carreta hay alguna insignia de alguna banda o alguna cosa así. Es una tira de investigación. Podéis ver que en uno de los laterales de la carreta, un poco escondido, hay como una pequeña señal de una mano pequeñita negra. Ay, ay. Como si estuviese quemado en la madera. ¿Lo vemos todos eso o solo...? Lo ven Dragnar y lo ven... Doldo. Llevo un rato con el micro roto, que he dicho mil veces para mí solo que reviso a la vieja. Adiós. Antes de que le hagáis nada. Joder, yo digo, ¿por qué no me hacéis caso? Bueno, la vieja está pisoteada y medio muriendo. Da igual, pero tendrá bolsillos. Sí, tiene bolsillos, una tira de investigación. Yo sé algo sobre lo de la mano. ¿Investigación? ¿Por meter la mano en un bolsillo? Sí. Vale, damos un segundito. Lili, has escuchado sobre la mano negra. Generalmente es un grupo al que se le llama cuando hay que asesinar a objetivos de cierta importancia. ¿A mí me tiene que sonar, Cristian? Sí. ¿Has visto ese símbolo otra vez? Es más, ¿tú has visto, Vincent, ese símbolo grabado en la piel de alguno de tus hermanos? Vale. Bush. Registrando a la vieja, encuentras una navaja vieja y 5 monedas de oro. Yo recupero las dos. Dame las dos de plata que le había dado antes. No sé de qué me estás hablando. Mierda. Vale. Entonces había dos monedas de oro y dos de plata, ¿no? Haz una tirada de arcana, Bush. Vale. Uy, no. Un segundo. Un segundito, ahora venimos. Vale. La navaja que has cogido de la vieja, notas como vibra en tu mano. Verla, aparte de, o sea, participada. Se te corta. ¿Me oyes bien? Ahora sí. Vale. Al ver la navaja parece oxidada, pero a la vez parece nueva. Algo dentro. Y subimos para arriba. Eso es. Como la peli de Lupin. Se ha estrellado la carreta y ha explotado. Ya estamos. Vale, que mientras estáis comentando... Hemos subido los cuerpos a la carreta, lo hemos apartado del camino y hemos quemado la carreta. ¿A qué carreta? ¿La vuestra o la suya? A la suya. A la suya. ¿Con todos los recursos dentro o...? No, no, hemos sacado primero las cosas. Vale. Provisiones. Vale. Yo no sé quién lleva la cuenta, pero ha apuntado provisiones para 2 semanas más. Para 2 semanas más, pues a ver. 180. 294. A la que estáis haciendo todo esto, os mira a Elías y os dice: amigos, yo no pensaba que fueseis así cuando nos conocimos. No tenía esta idea de vosotros, la verdad. Elías, el grupi, dices. Si los demás no hemos sido. Eso te iba a decir. Vamos a ver. Elías, generalmente somos gente pacífica, pero si este tío me saca una daga y pretende robarme, tendré que defenderme. Sí que es verdad que mi compañero se ha excedido un poco. Dice, sí, pero el señor a la vieja pisoteada, que luego la ha pisado un caballo y un carro al pasarla por encima, darle la vuelta al carro, porque claro, nadie lo ha movido antes de darle la vuelta al carro. Ese acto tiene nombre, oiga.
Y apellido sí, además pero... también, ¿eh? De alta alcurnia, pero tiene nombre y apellido. Vosotros. Ay, amigos, no creo que... Bueno, ya sabes lo que no hay que hacer. Venga, seguimos el tema. Digamos que necesito un trago para superar... Venios, mira. Amigos, qué interesante. ¿Me dejan estudiar cuerpo por dentro? Claro. Sí, oh, perfecto. Perfecto, amigos. Y podéis ver cómo Benny coge uno de los cuerpos, lo echa al hombro y lo echa al carro. Se sube al carro, saca un pequeño, una pequeña bolsa de cuero, ¿no? La abre y podéis ver varios cuchillos de varios tipos, ¿no? Y varias sierras pequeñitas, grandes, tal. Empieza, coge una sierra y directamente al otro tío empieza a cortar el esterno hacia abajo, mete las manos y abre costillar. ¡Oh, interesante, amigo! Bush, mira, el corazón aún late después de varios minutos. Interesante, ¿no crees? Míralo, a ver, cómo de interesante. No sé qué me acerco ahí y digo, hostia, esto sí que es raro, macho. Sí, no, y podéis ver como podéis ver ahora todos como Benny está literalmente abriéndole la caja torácica a un tío con un cuaderno tomando notas, dibujos de... Yo le ayudo. ¿Cómo funcionan los órganos interiormente? Le echo unos forceps. Sí, le ayuda con tus herramientas. Eso es. Perfecto. Según hace eso, me acerco y le digo, bueno, si en algún momento necesitas más ladrones para investigar... Vete de aquí, destructor de pruebas. Sí, los dos, eres los malo dos, para la mira, ciencia. Los dos te miran grupios como si fueses un señor religioso, como si fueses un cura, casi. ¿Cuál de más? Sí, con desprecio total. Benny. Voy a poner un refresco, un segundo. Ya también es. A ver, es que no he rellenado mi lore, macho. No me di cuenta de mi bio. Pero claro, yo soy de... Vamos con Jimi Hendrix. Ay, ay. Benny, una pregunta. Te mira mientras tiene las manos ensangrentadas y medio cuerpo casi dentro del otro. Dime, amigo, mientras sigue sacando. Me sujeta esto y te pone un pulmón encima de la mano. ¿Qué interés tienes en esto? Yo pensaba que eras un posadero. ¿Qué posadero? Sí, claro, fui posadero. Yo siempre mucho interés en ciencia, amigo, en magia, amigo. A mí me encantan artes ocultas. ¿Cuándo aprendiste magia? Mi papá dice que nací con ello, que es un don natural, que viene de mi madre. ¿Eso lo estamos escuchando todos? Sí. Vale, yo cuando oigo eso me acerco y le digo, ¿qué tipo de magia trabajas o haces o puedes hacer? ¿Qué haces? Os mira, un poco de todo, amigos. Yo intento estudiar un poco de todo. ¿Podrías resucitar a este tipo y utilizarlo como ese tipo de magia? No, amigo, eso es solo para hombre santo. Venga, entiendo. Cojo del hombro, déjanos estudiar, no te ha bastado ya, vete a atormentar a otro aldeano, anda, tira para allá y te empujo. Te mira Benny Bush. Gracias, amigo. De nada, tú una persona en la que puedo confiar. Supuestísimo. Yo le pregunto a Elías, le dirijo a Elías. ¿Por qué le persigue una banda de asesinos? Pues mira. Que penséis que me siguen a mí. Claro. No. A Grupio no le van a seguir. No, amigos, yo desaparecí del mundo
hace mucho tiempo. A mí no me siguen. Temo que se te acerca un poco. Es a vosotros, pequeño. Eso tendría sentido. Hay cierto elfo al que no le caemos muy bien. Eso, lo de es a vosotros, pequeña, solo lo ha oído Lily. Dice, yo no llevo sin conexión en el mundo. ¿Qué? ¿25 años? A mí no me persigue, a mí no me busca nadie. A mí se me da por muerto. Podéis ver como Elías ha recuperado un poco del color, ¿no? De la piel, del cuerpo, ¿no? Ya parece que el pelo vuelve a estar un poco más fuerte, parece que está empezando a crecer pelo nuevo, ¿no? Ya no tiene tantas roceras. Lleváis una semana de viaje, más o menos, una semana y pico. Hemos seguido, ¿no? Desde lo del... Bueno, pues... Me acerco a Lily y le pregunto qué le ha dicho Elías. Es que parece que nos siguen a nosotros. Elías se acerca a ti, Vincent. Te dice, te mira así de arriba abajo un poco. ¿De qué orden eres? De los hijos de la piedad. Se le queda mirando. Hace mucho que no escucho ese nombre. Sí, porque ya no existen. ¿No se supone que habíais muerto? Sí. De hecho, creo que soy el único con vida. Recuerdo que un día se acercaron un par de hermanos tuyos a mi pueblo. Sí, ¿de quién se trataban? Montaron un pequeño altar y se marcharon. Nunca dijeron su nombre, simplemente dijeron que venía a traer paz. Esa era nuestra función en el mundo. Curioso que justo después de que vinieran ellos, fuésemos asediados. No sé, digo por curiosidad. No tendrá nada que ver... los hijos de la piedad con esto, ¿no? Entonces se toca un poco la cabeza, ¿no? Rascándose un poco. Sí. Elías lo desconozco. Claro, misiones eran hermíticas. Sí, claro, porque... no serás tú responsable de... claro, de todos esos... asesinos que entraron a mi aldea, ¿no? A mi castillo. Sí, de mi padre. Claro, tú no sabrás nada de eso, como has dicho. Eran herméticas las misiones, ¿no? Puedes ver cómo se pone un poco nervioso. Elías. De verdad que los hijos de la piedad ya no existen. Claro, no, claro. Matamos a muchos de ellos en el asedio. Quizás tus misiones herméticas, amigo, escondían más de lo que tú creías. Elías, de verdad, que nosotros eran misiones secretas y no conocíamos todo lo que hacíamos. No sabemos. Te saca un pañuelo y luego... Bueno, hazme una tirada de historia, por favor. Elías, te estás confundiendo, Elías. Voy a dejar que caer la mano. Elías. Elías. Estás equivocado. Que no es tu pueblo. Vale, saco un pañuelo y inmediatamente lo reconoces como el uno de tus hermanos de entrenamiento. Así. Una persona con la que entrenaste desde el principio, prácticamente. Sexto, se lo arranqué a uno de los monjes, hermanos de la piedad.
que venían a repartir paz mientras intentaba degollar a mi hermana. Se lo vuelvo a guardar, es el tesoro. Siempre lo tendré conmigo. Se te acerca un poco. Te juré matar a todos los tuyos. Te mira de arriba abajo. Se lo creo. Creo que tú eres diferente. Se echa un poquito para atrás. Saca una pequeña cantimplora. Le da un trago. Creo que tú realmente eres el único. O el estúpido que seguía las creencias de tu orden. Elías, ha pasado mucho tiempo de aquello. Y yo no tengo nada que ver, salvo que soy un hijo de la piedad. Te mira así otra vez con cara de... Estás de coña. Hace mucho tiempo. Para ti habrá pasado mucho tiempo, Vincent. Para mí... Aún escucho los gritos de los aldeanos. De esas personas a las que se las despellejaba viva en el patio. ¿Sabes lo que grita una persona cuando se despelleja, Vincent? ¿Lo has escuchado alguna vez? No. Ese sonido no se te da. Se te queda grabado en el cerebro. Algo que... te acompaña siempre. Noches y dormir. Sus gritos. Conocí a esa gente, ¿lo sabes? Lo siento mucho. No, claro. Compañero, perdón. De verdad que... ¿Qué me vas a decir tú? ¿Un hijo de la piedad? Solo te puedo decir que los hijos de la piedad estamos para... equilibrar la balanza. Claro. Y me dirás que no... que no cumplíais las órdenes sucias de vuestro señor. Que no eliminabais objetivos que impedían la expansión de vuestro orden. Quizás has llegado a pensar que quizás por eso no existáis. Que quizás por eso os eliminase. Pues claro que sí, joder. Piénsalo, amigo. Pues claro que sí. Todos los días cuando me acuesto pienso en aquello, joder. Cuando llegué a mi pagoda, no había nadie. Estaban todos muertos, estaban todos acabados y me quedé solo. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé nada de tu pueblo. Y quizás pienses... Solo sé que quizás, tenemos que llegar allí. ¿No has pensado que no se lo merecían? Todos sus hermanos morir como murieron. Por todas aquellas vidas a las que habían arrancado de este mundo. Por estas almas que habían sacrificado para nada. ¿No has pensado eso? ¿Y qué quieres que te diga? Ya han desaparecido. Deberías estar contento. Se ha hecho justicia, ¿no? Sí. Claro, han desaparecido. Y toda la gente que mataron. Los que pudieron ser, los que no han sido. A esos no se les tiene en cuenta. Mira, que tú y yo somos compañeros en este viaje, pero que sepas que jamás perdonaré lo que hicisteis. Y sí que agacha la cabeza y le da a los caballos y aceleran un poquito. Muy bien. Llegando a la ciudad del río Diz. Entrando por aquí. Podéis encontrar una aldea a la que la recubre una niebla densa proveniente del lago cercano. Encontrar una aldea bastante pequeñita, ¿no? Bastante pequeñita, pero bastante transitada, ¿no? Hay bastante gente pasando de un lado a otro. Hay
bastantes carruajes de mercancías y de tal, y os dice Elías, mira para atrás así a todos, y aquí podremos descansar. Que quizás nos venga bien parar un rato. Y quizá olvidar el día de hoy, ¿no? Voy a ver cómo sigue y llega a una pequeña lo que parece una pequeña taberna donde hay varios caballos atados a la entrada. Se baja de carruaje, ata los caballos. Voy a buscar un trago. De vosotros os veré mañana aquí. Y podéis ver cómo desaparece el tío del pueblo. Veníos, mirad. Amigos, voy a buscar biblioteca del pueblo para estudiar un poquito. ¿Os importa? No, pero te importa si... amigos, hasta luego. Y vale. A marcharse el Benny con su dragón volando encima suya. Que podéis ver cómo baja. Y se aterriza y va andando con él. Cuando enfrente de una taberna bastante cutre, la verdad, no es muy grande, con los caballos atados. ¿Cuál es? Un segundito. ¿Dónde está el mapa? Aquí, joder, que me pierdo. A ver, listo. Yo pongo el mapa. ¿Cómo se llama la taberna? Dame un segundito. El pony pisador. Entra en la posada. Eso tiene copyright, chaval. Ya, por eso no está puesta. Por aquí. Listo, pongo la posada. Que llega tarde, no me da tiempo a subir los mapas. Bueno, pues yo aprovecho. Me ha dejado chafado el Elías este, Aprovecho para contarles al resto que, según Lily, los asesinos venían a por nosotros. Hombre, después de la que ha liado Grupio... ¿Pero y por qué venían a por nosotros? No venían a por nosotros, nos hemos cruzado en un camino, nos han atracado y les hemos matado. Pero es que, vamos a ver, aquel que quiera dinero, que se le ocurre, ¿sabes? O sea, el que es pobre es porque quiere. Muy bien, pero a lo mejor solo con una paliza hubiera servido. No era necesario matar a nadie. Si no hubiesen intentado... Y menos aún intentado, involucrar a los demás. Si no hubiesen intentado matarnos, no hubiésemos llegado a este punto. Pero según Lily... Han intentado matarnos. Según Lily, no eran simples ladrones. Eran de la mano negra. Venían a asesinarnos. La excusa era robarnos, pero a mí directamente me han dicho, vais a morir. Entonces creo que con mayor motivo hemos hecho bien. O sea... Cualquier ladrón merece morir, ¿sabes? Pero esto es más. Y si es asesino o ladrón, más todavía. ¿Pero sabéis quiénes son la mano negra? A ver, quien roba a un ladrón, 100 años de perdón. Y quien mata a un ladrón, 100 años de vida máxima. Hacer una tirada de historia. Tú, Vincent, sí, te suena porque los has visto. El día que asesinaron, el día que llegaste a tu templo y había gente de santos hermanos muertos, muchos de ellos llevaban la mano negra sellada en el cuerpo, a fuego. Por eso le digo, ¿pero conocéis la mano negra? Lely, sí. Frill, tú les conoces como los que hicieron la matanza en tu casa. Vale, pues aprovecho a contarles que mataron a mi familia,
una noche. Vivíamos en una granja cerca de un reino élfico. Y de repente aparecieron encapuchados. Gritaron que habíamos sido condenados a muerte. Masacraron a mis padres y yo me salvé por poco. De nada por haberlos matado. No, Grupiog, no había que llamar la atención. La Mano Negra es un grupo de asesinos. Podríamos haberlo hecho de otra manera, pero bueno. Hemos quemado los cuerpos, tampoco... Tampoco debería quedar mucho rastro de nosotros ahí. Bueno. Y yo me pregunto... Vicente, ¿qué los conoce exactamente? Igual teníamos que haber parado en otro sitio, no en medio pueblo. Pues los conozco... A la que traes a la taberna, podéis ver... una taberna bastante transitada para el pueblo este, ¿no? Hay gente de todo tipo, hay enanos, hay medianos, hay elfos, hay semielfos, o sea, un grupo de semiorcos en alguna esquinita, ¿no? Se acerca un hombre bajito, robusto, con barba de varios días, ¿no? Se acerca. Vosotros sois nuevos por aquí, ¿verdad? Coger una mesa, ¿qué se os ofrece mientras os acompaña una mesa libre? Antes de nada, la taberna... Y el hombre que nos atiende se ve decente, limpia. La taberna, para lo que es, para el pueblo en el que estáis, para tu gusto, los has visto mejores. Vale. ¿Y hay alguna mesa pegada a una pared, escondida, para veros un poco de alrededor y poder hablar en...? Esto de ahí. Esa es la que os acerca el tabernero. Ah, vale, perfecto. Vale. ¿Qué os voy poniendo, chicos, chicas? Lo que sea. ¿Tienes licor de cereza, por favor? Que mira. Tenemos un pijal. ¿Algo de verdad queréis, chicos? Algo que haga olvidar, por favor. Yo tomaré cereza. Eso sí tengo. Dos de esos. Tráigame la mejor bebida que tenga. Perfecto. Se va hacia la parte de atrás. Pues como te iba contando, Dragnar, les conozco porque acabaron con mi monasterio, con mi estirpe. Y te digo que no es fácil haber acabado con mis hermanos. En la taberna, según estamos ahí... ¿Vemos a alguien que nos mire, alguien sospechoso o alguna marca de la Mano Negra o algo similar? Es una tirada de percepción. Bueno, no está mal. Yo busco por otros grupos de héroes. Pues... Joder. Chavales. Empieza a hablar, Cristian. Vamos. Hay muchas lámparas. Empieza Vincent, a hablar, a ver qué hay. Vincent ve un pequeño planetoide. Y en ese planetoide puede ver una gran lupa gigante asomándose a él. Y un tío muy grande con mi cara. Mirando a través de él, señalando a los muñequitos pequeños, riéndose. Veo el espacio-tiempo. No, pero sí. Parece una taberna la más de normal. Vincent, un segundito. Nos vamos. Adiós. ¿En serio? Los dejo así. Espera un momento. Nos falta uno. Ah, eso es. Aquí vale. Espera. Vale, Vincent. A la que entráis a la taberna, podéis ver como hay uno de las camareras que no os quita el ojo de encima. O sea, literalmente desde que entráis hasta que os sientan en la mesa, es como fijado en vosotros. Y ¿tiene algo puesto que llame la atención? ¿Alguna insignia o alguna cosa? ¿Ella? Hazme una tirada de percepción, por favor. ¿Otra vez? ¿No me vale el criticazo? No, sí, me vale, venga, vale, te voy a valer. Por encima has sacado de ventaja un 20.
Venga. Puedes ver cómo tiene un pequeño colgante de plata colgado al cuello con una mano pero dorada la mano. ¿Una mano dorada? Una mano pero dorada al cuello. ¿El mismo símbolo que la negra? Sí. O sea, una mano, pero de color dorada. Sí. O sea, se puede intuir que nos está vigilando. Tú dirás. Pero sí, se puede intuir que os está vigilando. Vale. ¿Yes? Ok. Vale, pues nos volvemos para arriba. ¿Estamos? Ya estamos. Vale. Dolor, no parece que haya ningún... O sea, hay gente armada dentro, pero ningún grupo como tal. Hay individuos sueltos. ¿Bien? Chicos. Sí, sí, perfecto. Sin que nos pongamos nerviosos, por favor. Desde que hemos entrado no nos quita la vista encima a la camarera, que lleva un colgante de plata. No miréis todos a la vez, por favor. Mirad de vez en cuando, dejar que corra el tiempo, no llamemos la atención. Vale, llamo a la camarera. Perdona. ¿Mirad? Mierda. Avisas a la camarera os mira. Se acerca a ti. Perdona, pero según se acerca la camarera, uh-huh. Yo le pongo ojitos. Ah, tira de carisma. Ahora mismo. ¿Dónde está carisma? Aquí. Uy. Estoy cansado de matar gente. Te mira, te ve los ojos, te sonríe, se pone la mano en el pecho y sigue hacia adelante. Decidme, chicos. Hola, ¿qué hay para cenar? ¿O qué puedes ofrecernos para cenar? ¿Para cenar? Pues mira, hoy tenemos un asado de jabalí espectacular, con unos tubérculos que saca mi padre de debajo de la tierra. Le ha puesto un nombre a él que se llama Patata. La camarera es humana, es enana, es elfa, es... Es híbrida, es medio mediana, medio humana. Uh-huh. Eres un bardo, te da igual. Es un poquito corpulenta, rubia, ojos verdes y coloretes muy rojos. Uh-huh. Espera, según dice eso, le digo, bueno, y así para comer algo más o menos de esta altura, y pongo la mano más o menos a su altura. Dice, una hostia. Póngale dos, por favor. Si eso es lo que te gusta en la intimidad. Sí, mira. Quizá te lo enseñe luego. Hermoso, y te da una palmada en el culo. Bueno, mientras estamos pidiendo... ¿Y a los demás os pongo algo? Yo no estoy a la venta, señores, lo siento. A mí no, gracias. Sí, ponnos un algo así de picoteo, una cena de picoteo. Te escucha Vincent y mira abajo, se lo coge y se lo mete en el... debajo de... la camisa. Te mira. Bonito tatuaje. Refiriéndose al que llevas en la frente. ¿Al que llevo yo? No. ¿Al que llevo yo? Ah, vale. El mundo no gira en torno a ti, Grupio. Debería. Hazme una tira de percepción, por favor, Vincent. Puedes ver cómo te a la que te dice poner el tatuaje te guiña un ojo. Vuelve, se vuelve a la barra y dice, ¿eso sería todo, chicos? Ahora os traemos las bebidas y la comida. Muchas gracias.
Antes de que se vaya, yo le digo muchas gracias, guapa, y le guiño un ojo. Te mira y te sonríe y se va. El resto hemos visto si alguien nos mira, hay alguien sospechoso, alguna marca de la mano o algo de eso. Vincent os quería decir algo antes, pero no lo habéis escuchado. Y ha dicho que la muchacha tenía un colgante particular, sí. Pero por eso la ha llamado, para ver el colgante. ¿Reconocemos ese colgante? Si os lo explica Vincent, o... Tiene una mano dorada. ¿Qué es el colgante ese? No lo sé con exactitud, pero tiene una mano dorada. ¿Y sabemos alguno lo que es la mano dorada? ¿Lily? La historiadora. ¡Estoy en ello! Hoy estoy floja. La mano dorada data de 1729 antes de... Según el emperador Carlomagno. Bueno, la mano dorada como tal no la habéis escuchado. Habéis escuchado la mano negra, pero sí que habéis escuchado efigies de altos cargos, ¿no? De la mano negra, que llevan un símbolo un poco distinto a los lacayos normales. Pues eso, que se puede intuir, ¿no? Que es un alto mando. Sí. Según se llevaba por las alas. Sí. Vale, y, pues... Y esto es una tapadera. Vale, pues ahora tenemos que decidir si nos vamos después de cenar o nos vamos antes de cenar. Pues yo diría que ya que estamos... Antes de irnos... A descansar, ¿no? Vincent. Okay. Sí. Con lo fuerte que eres tú, y de tu orden había muchos, ¿cómo fueron capaces de acabar con vosotros? Gracias por lo de fuerte, compañero. Hey, pues duele. Pero no tengo ni idea a tu respuesta, a tu pregunta. ¿Con quién estamos tratando? Una gente muy peligrosa. No, pues necesitaremos un plan de acción. ¿Qué hacemos? Porque pasar aquí la noche probablemente sea contraproducente. Ya. Sí, yo de hecho preferiría ir a un sitio un poco más limpio. Os cuento. Mi intuición me dice que a mí me tienen localizado y saben de dónde soy. ¿Y de qué grupo pertenezco? Es posible que, si me marcho yo, vengan a por mí. Vosotros no deberíais sufrir ninguna consecuencia. Creo que quizás sería más sencillo si tú te quedas aquí y el resto nos vamos. También ten en cuenta que el tipo este que nos hemos cargado, eso lo digo en bajito para que nadie me oiga, ¿vale? Salvo que está a mi alrededor. Ha dicho que íbamos a morir todos. Es decir, vale. Alguien nos tiene a todos como objetivo. Puede que tú seas mucho más localizable, porque seamos sinceros, llevas un tatuaje en la frente, no eres discreto, pero nos buscan a todos. A ti también te han reconocido, Phil. Ah, bien. A mí también. Ah, es verdad, a mí también. Vale. Yo opino de utilizar a nuestro amigo aquí, Grupi, como carne de cañón. Ponerle un cartel, yo maté a tu amigo, o algo así. ¿Pero por qué? ¿Pero y luego qué? Salimos de la niebla y los matamos. Y ya pues vamos a gusto. O puedes no? seducir a la camarera. Es lo que estoy intentando, ¿sabes? Intentar sacar información. No os habéis dado cuenta. Vale, escucha. ¿Por qué no hacemos una cosa? Ya que estamos aquí, hacemos noche aquí, pero nos atrincheramos. Es decir, nos preparamos para una emboscada. ¿Vale? Porque obviamente nos van a atacar pues cuando estemos solos, o cuando estemos dormidos, o cuando no nos lo esperemos. Entonces, creo que lo mejor es que llamemos mucho la atención y esperar a que vengan a por nosotros y matarlos a todos. O también podemos pasar desapercibidos y con un poco de suerte podremos salir del pueblo sin que intenten matarnos otra vez. Pasa por el palante, Steve. Y Maple levanta la mano.
Según dicen eso, la ardillita. Pongo la gaita encima de la mesa y digo, yo lo veo claro. La gaita. Esta vez apoyo a Frill también. Yo creo entonces, que sabemos de sobra quién nos busca, ¿verdad? ¿No me ligo a la camarera entonces? La camarera os trae unas bebidas. Te mira a Grupio. Te sonríe. ¿Le devuelvo la sonrisa? Te guiña un ojo y te hace un gesto como para que la sigas. Me vuelvo a colgar la gaita a la espalda. Cojo mi bebida sin beberla. Y voy con ella. Yo cojo al bardo del hombro y le digo: ¿en serio quieres morir? Tío, esto está hecho. Si no vuelvo en 5 minutos, venir y ya está. Vamos, ¿sabes?, a las últimas palabras, tío. Esto está hecho. No os compliquéis. Vale, y ¿hay alguna manera de comprobar si la bebida tiene algún tipo de droga, somnífero, veneno o similar? Yo bebo. ¿Quién bebe? Toldor. Toldor bebe. Mira, daño de veneno de. Clark. Ahí tienes tu respuesta. La dejas sobre la mesa, os mira a todos, eructa. Parece estar buena. Es que os queda muy rico. Ponme otras dos. Podéis ver cómo la camarera y Grupio desaparecen. Grupio. Por aquí, por favor. ¿El qué? ¿Perdona? Aquí. ¿El qué? ¿Qué haga qué? No me he enterado. En el mapa, a la izquierda, abajo. Ah, perdona, perdona. Me vengo en el dormitorio, ahí. Perdona, no me había enterado. Perfecto. Desaparecemos un rato. He perdido la música. Bueno, parece como la tía te coge la mano, te mete en la habitación. Dice: bueno, tanto hablar, ahora enseñaros cómo funciona tu gaita. Y lo que haga falta, la cojo de un brazo, por la cintura, y le como la boca. Al cual. Perfecto. Después de comeros la boca, la tía te separa un poco. Ay, qué lanzado eres, ¿no? No me esperaba esto de un caballero como tú. Uh-huh. Me esperaba un poco más de cortejo, de no sé. Bueno, según tengo entendido, por aquí saben quién somos. Y a ti, Grupio, se te conoce en muchas partes y te pone una mano detrás del cuello. Se acerca a ti. De aquí se te busca por muchas partes. Y puedes notar un dolor punzante clavarse en tu estómago y retorcerse. Y a la que baja la mirada puedes ver una daga clavándose en tu estómago y abriendo literalmente tu estómago. ¿En serio? ¿Me vas a matar ya? No. Vale. La tía te da un beso, te come los morros nuevamente y te dice: ha sido un placer, guapo. Te da un beso en la frente, te deja caer y sale de la habitación. Vamos para arriba. Ah, bueno, esos son 9 metros. No sé, son 9 metros de distancia, está muy bien. Hemos vuelto. Podéis ver cómo la mujer sale de la habitación sola, cierra la puerta y con una llave cierra la habitación.
Y se queda Grupioj dentro. Sí. Hostia, puto bardo. Vale, vamos, desde que ha entrado hasta que ha salido habrán pasado 5 minutos. Me acerco a la puerta. Hay que ir, ¿no? Hombre, Ormiro, espera, Ormiro, y digo, vamos a ver. Oka. ¿Qué pasa? Yo ahora que os acercáis, que os levantáis y tal, la camarera se le acerca y os mira. Y os sonríe todo con una cara un poco lasciva. Disculpadme, chicos, es que vuestro amigo venía un poco encendido, si me entendéis. Abre la puerta, amiga. Yo le dejaría descansar un poquito. Abre la puerta. Dale 5 minutos. No, saco te mira, te mira con cara de... ¿En serio vas a hacer esto aquí? Y ahora que escucha eso, ahora que saca la pistola, escuchas papá. Y puedes ver al enano, al hombre pequeñito venir. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Estás amenazando a mi hija, hijo de puta? Tu hija ha encerrado a mi amigo en la habitación. Sí, tu amigo es un bicho. Sí, tu amigo es un pichacorta y no aguanta las emociones de mi hija. No es culpa mía, amigo. Discusión de enanos. Que hubiese bebido menos. Saco la granada, digo, mira, si vamos a salir, salimos todos. Hago así, levanto la mano y miro a mi grupo. Digo, ¿qué? Lili, ¿qué haces con la ilusión menor? No, era para enseñarles a los que nos hemos quedado antes. Ajá. Me cargo 4 tíos, ¿eh? Te mira... Saca un pequeño cuchillo, no sé, más de 10 centímetros de largo, con unas runas inscritas. Inténtalo, hijo de puta, y nos veremos en el infierno. Sí, y ahí, aún ahí no estarás a salvo de mi venganza, cabrón. Porque ahí te buscaré, y ahí te arrancaré la cara. Una y otra vez. Quito la anillo. Una y otra vez. Quito la anilla. ¿Y de qué? Me están entrando unas ganas de metértela en la boca, enano de mierda. ¿Quieres abrir la puerta? Acabáis de raptar a nuestro amigo. No me cuentes tu puta vida. Abre la puerta y luego ya si quieres arreglamos tú y yo lo que tengamos que arreglar ahora mismo. Y si no, ahora mismo tengo otra en mi puta moral y pienso volar todo este puto bar, ¿me entiendes? Que mira, te mira, dice, tu amigo se ha follado a mi hija. Que me suda la polla. Y se ha quedado el mío. Que me da igual. Si tu hija es una zorra, agarra la amigo, en corto. A mí no me cuentes libre. Enano de mierda, que abra la puta puerta. Amigo, esos momentos libres. Tiro una granada así para este lado. No sé qué hay por ahí. La suelta. Tira un D6 para ver dónde rebota. Aquí, yo apunto aquí. ¿A dónde? Vale. Tira un D6 para ver dónde rebota. ¿Has tirado la granada de verdad? Sí. Lo ha hecho. ¡Vamos a morir! A ningún lado. ¡Hola! Mejor resultado posible. Bien. Podéis ver cómo Bush lanza un artefacto, como una pelota de hierro, la lanza, rebota contra la pared y vuelve hacia él. Y hacia donde está Lily. Empujo a Bus. Y... Zapatazo. Un segundito. Que este daño lo voy a tirar yo. Ay. La granada explota en vuestra cara prácticamente. Bush y Lili reciben 9 puntos de daño de fuego. Ya está, el tabernero también recibe 9 puntos de daño de fuego. Salís todos despedidos en esta dirección. Que mi granada es un D6, ¿eh? ¿Es un D6 solo? Sí. Pues 5 puntos de daño. ¿Te parece? Pues hombre, ah, sí. Pues 5 puntos de daño, coméis todos y...
lanzados hacia atrás, estrellados contra una mesa. Tarreño se levanta. ¡Hijo de puta! ¿Es tuya esta taberna? ¿Es tuya esta taberna? Ya verás cómo acaba siendo mi hijo de puta. Y tiro corriendo hacia él. ¿Grupio? Sí. Hazme una tirada de salvación de muerte, por favor. ¿De muerte? Sí. Yo veo a mi grupo tranquilo mientras. ¿Cómo es? No, yo estoy con Gus. Yo voy a abrir la puerta. El botón que hay en el centro que pone salvación de muerte. ¿Qué botón que hay en el centro? Hay un botón. Sí, hay un botón. Ah, pero ¿dónde? ¿En el mapa? No, en tu ficha. ¿Mi ficha? Sí, debajo hay tres puntitos. Ah, vale, ya lo veo. Bueno, perdona. Puedes tirar un. Tírame un de 10. No, te acabo de tirar salvación contra muerte. Perfecto, eso es un. Eso es un acierto. Éxito, me pongo uno, ¿no? Un éxito, sí, ponte un éxito. Bueno, en lo que Grupio se las apaña, yo me acerco a Bush y a Lily. No, los demás podéis ver desde vuestra posición, podéis ver cómo Grupio ha lanzado algo, ha rebotado contra la pared y... No, tanto... ese era Bush. Sí, eso es. Tanto Bush como Lily como el tabernero desaparecen de pantalla en un humo negro, una explosión que casi os estalla a los tímpanos. Frid, vale, está bloqueado, vale. Por si acaso. Vale, pues igualmente voy corriendo hacia allá. Vas corriendo y puedes ver las sillas clavadas en la pared, gente tirada por el suelo, gente gritando. ¡Ah! Con astillas en todas partes, metralla. ¡Abrir la puerta por los Noldor! Hay un tío con el ojo estallado, sujetándose el ojo. Vale, pero en la taberna. Veo a Lily y a Bush. Sí, los ves. El tabernero está encima de ellos, tumbado. El tabernero está encima de ellos, tumbado. Consciente, pero sí, esto pasa en segundos. Vale, pues... Yo lanzo susurro disonante. Yo uso imposición de manos para devolverle 5 puntos a cada uno de salud. Olé. Yo paso por encima de todos e intento abrir la puerta. Eso. Cuéntame cómo se lo hace. ¿La agarras mientras está tumbado encima tuya o...? No, yo quiero lanzar estallido arcano contra el tabernero. El que está tumbado encima de Lili y está tumbado encima de... Que está tumbado encima de Bush. Sí, le quiero lanzar estallido arcano con esta invocación. Para acercarlo 10 pies hacia mí. Vale, un segundito. Venga, vamos a empezar a resolucionar. ¿Qué le susurras al tabernero? Muérete. Déjanos ya una vez en paz. Sigue. Bonito. Me pitan los oídos, no yo. ¿Qué? No lo, la mitad del año, ¿no? Como he dicho, pues lo supera. No tiene que más que no la salvación. Pues tira 3 de 6 y la mitad del año. 3 de 6. ¿Yo? Joder. Putos bardos. ¿Cómo? Ahí voy. Hostia. ¿Vale? Podéis ver como el tabernero que está encima de ti. ¡Hijos de puta! Sigue así. Empieza a temblar un poco la cabeza y podéis ver cómo empieza sangre a chorrear
de los oídos y de repente... cae encima tuya, Lili, con sangre chorreándote encima de la cara y trozos de materia gris tocándote la cara y... parece que su cerebro no ha soportado tu canto y se está cayendo encima de tu cara. Yo quiero girar la cabeza y mirar a Frill de frente y decirle, ¿qué hacemos? Estamos llamando demasiado la atención. Podéis curar los 5 puntos de vida que Dragnar viene corriendo, os toca. Ahora que os toca tú, Dragnar, puedes ver cómo la cabeza de tabernero hace... explota delante tuya y su cerebro cae encima de Lili. Buen provecho. Grupio, hazme una segunda tirada de salvación de muerte. Ahora mismo. Nos ha caído alguien. ¿Mikkel se ha caído? No. Ha vuelto. Yeah. Ese es un fallo. Sí, me lo noto. Uh-huh. Perfecto. Dragnar, ¿puedes quitarme este bicho de encima? Por favor. La hija, mira. ¡José! ¡Pero! ¡Qué cojones! ¿Ahora vas a abrir la puerta o no? Tú estás tumbado en el suelo con Lily encima y encima de Lily hay un tío desangrándose por las orejas. Con su cerebro sale por sus orejas. A ti te está cayendo lo que le sobra a Lily de la cara. ¿Tengo acción adicional todavía? No estamos en combate. Es narrativo todo. Tienes todo lo que quieras. Ah, vale. Pues se lo quito de encima. Y de paso se lo tiro a la hija. No, coges un cadáver, coges un cuerpo ahí que a peso muerto. Lo lanzas y... por el suelo rebotando. Una cosa. El que esté viendo el libro de Dungeons, quítalo del... Sí, directo. Está, el que está viendo el libro de Dungeons en directo. Ok. Las reglas, para que la gente vea las reglas en directo. Yo piso a todos y llego hasta la puerta. La puerta está cerrada. Podéis ver como un enano atraviesa toda la carnicería y va directamente hacia la puerta. ¡Grupiog! Hazme una tercera tirada de salvación de muerte. Por cierto... No puede ser, tío. Te iba a decir, por cierto, de esto contaba tu vida, pero... Ya... Llamas a la puerta, Doldor, no hay respuesta. No, la tiro abajo, si puedo, vamos. Haz una tira de fuerza, por favor. Lo siento, que no salía y no le daba. Pues el enano fue a través de la puerta, astilla, se hace la puerta. Según entras, puedes ver... como tu amigo, tu compañero de viajes, Grupio, se halla en el suelo con las tripas en la mano, intentando metérselas al estómago, pero sin poder hacerlo, muerto en el suelo. ¡Bardos! ¡Barda! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Joder! ¿O alguien con pociones? Curar heridas. Te pones la mano encima, empiezas a recitar el hechizo que tantas veces has recitado, pero no se curan sus heridas. Está muerto. No. Yo me acerco a la habitación y miro a ver lo que pasa, porque no lo sé. Te asomas por la puerta y ves un tío literalmente destripado, intentando meterse las tripas al cuerpo, muerto en el suelo, una barra encima, intentando curarle
sin que sus heridas se cierren como deberían. Vale, me acerco y saco el fragmento del cristal temporal que conseguí en Albasawa. Uh-huh. Se lo pongo encima e intento canalizar para intentar que vuelva hacia atrás. Es una tirada de arcana, por favor. O sea, es así una tirada así un poco a la... Venga, dale. ¿Quieres ayudarle, Bush? Sí. Vale, si le ayudas, tira con ventaja y la ventaja 16. Hostia. Aunque tu 25 también, vale. Hostia, Bush. Entre los dos, le ponéis la mano encima en el cristal. Podéis ver cómo el cristal entra dentro de las tripas de Grupiog. Se ilumina de una luz morada y el tiempo parece volver hacia atrás, las tripas volver hacia adentro y podéis ver cómo la herida va hacia un lado, gira hacia arriba y baja hacia abajo, siguiendo el rastro del cuchillo y Grupio vuelve nuevamente de entre los muertos. Desapúntate el cristal. Grupio, apúntate cristal en tripa. ¿En objetos? No, en cualquier lado. Cristal en tripa. Es una dote. Vale, no sé dónde ponerme eso, entonces. Aquí mismo. Cristal en tripa. Cristal en tripa. Vale, pues ya está. Un piercing. Vale. Entiendo que me quito ya los éxitos y los fallos, ¿no? Sí, y te quedas a un punto de vida. Vale. Podéis ver cómo vuestro amigo vuelve de entre los muertos, pálido, como el solo ojeras de no haber dormido durante 3 semanas. Como si fuese un zombie, literalmente. Salgo de la habitación con mi hacha buscando a la hija del tabernero. Es una buena percepción. Rufio, ¿estás bien? ¿Cuántas ardillas ves? Ha desaparecido. ¿Veo alguna puerta abierta? ¿La mesa no visto por dónde se ha ido? La puerta principal de la taberna está abierta. Vale, salgo corriendo por ella. ¿En la habitación hay alguna cosa extraña, rara? Así es, percepción. Vamos a ver. Bueno, la habitación parece una habitación normal. Es más, ahora que te fijas en ella, es bastante guarra. Hay cucarachas corriendo por encima de la cama. Es un sitio bastante desagradable. Yo quiero mirar si veo en la habitación. Tú estás tirado en el suelo. No puedo ver nada. Sí, puedes ver a tus amigos, a tus compañeros, entre comillas, encima tuya, mirándome con cara de preocupación. Yo me acerco y uso una vez más esto. Estás al borde de la muerte, Grupio, ahora mismo. O sea, no es que no te puedas mover, no es que, es que literalmente no puedes. Te tropiezas y te desmontas. No, es que no puedes ni levantarse. Con eso le curas. Cura heridas, tira daño, o sea, tira curar. 6 más 1 que tenía, 7. Vale. Pero esto no puedes aprovechar. Y aprovechar. Pero. Te notas raro. ¿Raro en qué sentido? Raro. ¿Más raro que de lo habitual? Sí. Bueno, en cualquier caso, yo aprovecho para darle una bofetada y decirle: nunca vuelvas a hacer esto. Nunca más. No empecemos por ahí. Por favor, Dragnar. ¿En serio me vas a quitar vida, tío?
O sea, me acabas de curar, ¿me vas a matar? Sí, te va a matar, te va a quitar 9 de vida y te va a volver a matar. No me lo creo, tío. Haz una tira de fuerza, por favor. A ver, ¿cómo va esto? Aprieta el botón de fuerza. No me lo puedo creer, tío. No, no hace nada. Y arriba, en el título. Ahí. Eso es. Pues, bofetón. Te espabila, Grupio. Pero no te quita vida. Voy a mear. Voy a hacer Luis, ¿sabes? Venga. Yo quería recabar información, pero... Claro. Cosa turbia. Me has hecho perder mi valioso cristal temporal, que lo sepas. No, no lo hemos perdido, lo sigo teniendo. Sí, bueno, a ver pues cómo reacciona eso contigo. Pues eso mismo, lo hemos perdido. Bueno, que sepas que ya no puedo curar a nadie, más porque me he quedado sin nada. Bueno, a ver, a mí me quedan hechizos y tengo curar. Yo tengo para curar también. Vale, muy bien. Claro. Yo ya estoy perdidísimo, ya no sé ni qué hacer, ya. Y curaré a todo el que no me aboquete. A ver, ahora mismo estamos jodidos aquí. O sea, la camarera se ha ido. O sea, tenemos que salir de este pueblo ya. Sí, y a ser posible sin llamar la atención esta vez. Es que no, es que ya somos ahora mismo el centro de atención del... Pues correr en la carreta lo que máximo posible. Ya, pero hay que encontrar a... Ya lo veremos. El problema... No, cállate, porque ha sido por ti, porque esto ya ha empezado más desde un principio. O sea, en vez de... Pensar, de venir alrededor hay bosque. Tarjeta de visita hemos venido con una guadaña, así que déjalo estar, porque ya después de lo tuyo, todo lo que venga va a estar bien. Yo mataba a todos los de la taberna y me atrincheraba ahí. Dormía y al día siguiente Dios dirá. Vamos a matar a los de la taberna... Y nos quedamos con ella y sacamos dinero. Claro. Y empezamos una nueva vida. No dejamos de matar a todos los asesinos que vienen al pueblo, tío. Nos hacemos de oro. No. La verdad es que no dejáis... Sigue la antigua tradición de no poder volver a ningún pueblo al que visitáis. ¿Qué habrá hecho el bardo en esa habitación? De todas formas, si la camarera... Llevaba un colgante de oro con un símbolo de una mano, que ni siquiera era negro, que probablemente fuese un alto cargo, y era la camarera del pueblo. O sea, a saber quién más vive aquí. Yo solo te digo una cosa, Cristian. Primero panadero, segundo pescadero. Le toca a los taberneros. Ya está. La última camarera que conociste es, inciso, buena, la última camarera que conociste la pusiste como emperadora de un trono. Así que no me digas ahora de camareros. Seguimos. No, esta partida la toca a los taberneros. Bueno, ¿salís de la habitación o os quedáis? Yo me asomo al quicio de la puerta. Asomamos a ver qué. Vamos a los cinco primero. Claro. Los cuatro, o sea, ¿cuántos somos? ¿Dos? ¿Todos? Asomáis el hocico. Arriba abajo. Sí. Y de repente hay una puerta y. Aparecen siete cabezas. Ocho cabezas. Es como en la fase. No estoy en la. Siete cabezas. Goldor y yo estamos en la puerta. Estamos en la puerta de la calle, sí. Ah, vale. Pues los que estáis en la habitación, asoméis la cabeza y podéis ver como si hay un poco de ajetreo de la gente revolviéndose de la explosión de tu granada, pero como si fuese martes. Yo grito desde fuera, ¡matad a los que quedan! Los que estáis fuera, hacedme una tirada de reflexión, por favor. Yo, mientras, quiero coger a uno y decirle tú. Ahora eres el regente de este tabernero. Cuando vuelva a verte, quiero mi dinero de todo ese tiempo, así que no te lo gastes todo. Una tía de intimidación. Los que estáis fuera podéis ver como... No parece que la gente se haya alertado mucho por la explosión de la granada. Y de haberse alertado, tampoco es que parezca que haya mucha guardia... Que haya mucha guardia en este pueblo. Pues, tú coges al tío, sacas tu granada, le quitas la anilla con los dientes, le abres la boca, se la metes en la boca, sin que se suelte el otro que lo coge con los dientes. Y te dice, ¿qué le dices?
que ahora es el regente, el dueño de esta taberna, y que la próxima vez que venga, quiero el dinero que haya recaudado, bueno, no todo, un porcentaje de... ¿Cuánto? Pues, por, ¿cuánto? Un 5%, no voy a ser... No lo voy a... Un 5%. Vale. Según le dices eso, coges la niña, la vuelves a meter, sacas la granada, le das dos palmaditas en la cara del tío. Puedes oler un fuerte olor a heces. A heces humanas. Y orín. Parece que la has convencido para el trabajo. Directamente coge el trapo que hay en el del tabernero que está entre ensangrentado y lleno de trozo de seso, lo sacude un poco y se pone a limpiar vasos. Mira, mientras te mira y sonríe. Sí, 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 sí. Puede ser tu nueva vida. Dúchate un poco y comienza una vida de provecho. Se mira mientras sonríe. Sí, claro, sí, claro, sí, sí. Los demás habéis visto cómo Buiz acaba de amenazar a un tío con explotarle la cabeza con una granada. Muy bien. Yo asiento como diciendo, me parece perfecto. Empezamos a alinearnos mal todos, ¿eh? Ya. Pero ahí ya, para todo el pueblo ya, el tío. No, en ningún momento ninguno de nosotros ha preguntado alineaciones aquí. ¿Verdad? Pero no, pues ya está. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale. En la taberna nadie nos está mirando como con ganas de pelea ni nada. No, nos está mirando con miedo. Vale. A ver, Goldor y yo estamos en la calle. Sí. Yo he salido por el hecho de saber hacia dónde ha ido corriendo la camarera. Igual. Vale, pues hacemos una tirada de investigación. Bueno, de supervivencia. ¿De supervivencia? ¿De supervivencia? ¿Podría ser directamente percepción? No, es supervivencia. Rastreo. Claro, supervivencia. Vaya. Cogéis el rastro al principio, pero lo perdéis a los pocos metros de seguirlo. Los adoquines y tal, es complicado seguir un rastro. ¿Puedo trepar al tejado? Puedes trepar al tejado. Vale, trepo al tejado. Perfecto. Subes al tejado y puedes ver el pueblo desde arriba. Es un pueblo bastante humilde, ¿no? Hay muchas casas bajas y tal, un molino y tal, pero... ¿Y no se le ve a la rubia por ahí corriendo? Puedes ver a mucha gente en el pueblo. Vale. ¿Corriendo o no? No hay nadie corriendo. Vale. Bueno, yo me voy a callejear por si acaso veo algo. No, no creo que sea buena idea, pero vale. Yo, según viendo el percal, me giro a mis compañeros y digo, chavales, creo que la mejor opción, viendo el percal, es que cojamos y quememos la taberna. Ah, pues sí. Y eso es buena idea, cabrón. Iba a decir de nada, ¿eh? A la que sale corriendo, escucha quemar, se frena en seco. Buena idea, chicos. Vale, yo antes de la idea de grupios, que en principio me está empezando a parecer buena, quiero fijarme en la gente que está en la taberna. ¿Hay alguno que parezca más tranquilo o más relajado que los demás? Haz una tirada de percepción. A ver. Idea. Bueno, vale, no. No percibes ni tu alma. ¿Y si dice la idea en alto y miramos? Parece que todos están a lo suyo. Vale, pues cojo a uno así aleatorio que me pille cerca. Y a un tío mayor con un bigote hermoso que le recorre media cara hasta las orejas. Bien, ¿qué sabes de la camarera y de la gente que frecuenta este local? ¿Quién? A mí me han pagado, no quiero estar aquí. ¿Cómo? Te lo voy a preguntar una segunda vez y espero que no tener que preguntar una tercera. ¿Qué sabes de la camarera y de la gente que frecuenta este local? No lo sé, caballero. A mí, me han pagado, o sea, una pequeña, o sea, un poco
50 monedas. Me han pagado 15 monedas de oro por estar aquí. ¿Eso lo estamos oyendo todos? Lo está escuchando Frill, que le está hablando al tío. ¿Quién te ha pagado? Se me pagó una señora guapa. Un poco más alta que tú. Digamos que tiene las mismas orejas que tú. Pero no sé mal. Te lo juro. Vale, le pego un empujón, lo dejo y me vuelvo con estos. Le das un empujón en la moneda. Satán ahí. Yo le pregunto a Fritz, según se acerca, que qué le ha dicho. Parece ser que esto lo ha orquestado una elfa. Pero no sabemos nada más. Según les eso. Ha pagado esta gente. Según oigo eso, yo me quiero subir en la mesa que esté en medio de la taberna. Ahora sí. Aquí. ¿Vale? Vengo aquí. Saco mi estoque. Uh-huh. Y digo, vamos a ver, putos plebeyos de mierda. ¿Quién cojones os ha pagado a vosotros para meternos en esta puta encerrona? Ahora que dices eso, puedes ver como todo el bullicio de la taberna se calla, se levantan todos. Se levantan, te miran a ti, alzan su copa en una mano y su mano derecha con la palma mirándote a ti, todas las palmas tintadas de negro. ¿Cuánta gente hay en la taberna? Así aproximadamente. Habrá entre 20 y 25 personas. Miro, según estoy encima de la mesa, miro a mis compañeros como con mirada como diciendo, ¿les matamos? Lo de quemar la taberna empieza a ser buena idea. Vale, según eso, no, pero no, según eso, me bajo de la mesa y vuelvo. Según te bajas, todos los ocupantes de la taberna bajan su mano, bajan su copa. Y prosiguen como si no hubiese pasado nada. ¿Tengo cerca algún tipo de hoguera, antorcha o similar? No. Hombre, ahí vi velas, candelabros en las paredes, velas en las mesas, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna hoguera? De hogueras no hay ninguna en esta taberna. Es esta que estamos viendo, ¿no? En el medio entre las mesas. ¿Dónde lo, eso? ¿Dónde los huevos fritos? Eso es una chimenea, ¿no? Eso va en toda la regla, ¿eh? Es un muro. ¿Y la luz de dónde viene? ¿Y los huevos fritos por qué estarían en un muro? Vamos a ver, si está escrito... Vale, Cristian, tú eso lo has dicho mil veces. ¿Hay alcohol de alta graduación? Sí, hay ¿Botellas? Alcohol de alta graduación. ¿Botellas o toneles o similar? ¿O ambas cosas? Hay botellas. Quiero coger todas las botellas, estamparlas contra paredes o similar de madera y tirar un candelabro para que salga ardiendo. Vale, pero antes de eso, cuando la gente ha levantado las manos y luego las ha bajado, ¿su expresión ha cambiado? Sí, cuando han levantado las manos su expresión ha cambiado de estar en una taberna con los amigos divirtiéndose a serio, sin emociones, muertos, levantando la mano, y cuando la han bajado, vuelta a amigos, jovial. Vale, pues entonces, antes de tirar los licores, me acerco a mis compañeros y les digo: vamos a quemar la taberna. Por una vez estoy de acuerdo con el bardo, con todos ellos dentro. Pero que tal vez son inocentes, pues ellos... No, vamos a quemarles. Vivos. A ver, yo creo que esta gente no tiene culpa de nada. Es más, de hecho creo que están bajo el control de algún tipo de hechizo o conjuro o algo así. Perdona, pero casi me matan. Y nadie ha hecho nada. Tu majo, que nadie te ha mandado ir solo. Esto fue como la pana. Solo te mata una...
Y solo te mata, casi te mata una mujer. No todos los demás. ¿Cómo sabemos que están bajo un hechizo? Pero hay que examinar. ¿Dónde quedará la granada? Escucha, que me queda una. Vamos. Venga, ya, dejadme, asesinos todos. Tanto debate. Vamos a salir de la taberna entonces, ¿vale? Vamos a salir todos juntos. Y yo creo que lo mejor es que salgamos de la taberna, anclemos la puerta y la quememos desde fuera. Bueno, de momento vamos a... Y firmamos con una mano blanca. Saruman. La mano blanca de Saruman. Bueno, de momento vamos a ir saliendo de la taberna. Antes de salir de la taberna, yo recojo la daga del tabernero. Muy bien, muy bien. Y la miro. ¿Le reconozco las runas o algo? No, la daga del tabernero la ha cogido otra persona, ya lo siento. ¿Ah, sí? Ah, perdón, todo de nada. Pues entonces vámonos. Lo siento, esa daga ya está en otro lugar. Salimos, vale. Salimos fuera de la taberna todos. Sí, ¿la puerta se abre hacia adentro o hacia afuera? ¿Eh? ¿La puerta se abre hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Vale, ¿hay alguna forma de anclarla? ¿Eh? ¿Hay alguna forma de anclarla desde fuera? ¿Cómo la quieres anclar desde fuera? Yo qué sé, si hay alguna forma de cogerla. Pues si tiene algún tipo de resorte para meterle una madera. Es una puerta de madera que se abre hacia adentro. Vale, pero no tiene ningún tipo de... No, ni resortes, ni muelles, ni vale, nada. ¿Y es una puerta de madera que se abre hacia adentro? ¿No tiene pomo ni nada? Sí, tiene un pomo de, vale, de anilla. ¿Y si no hay, y no hay alguna, algún, yo que sé, alguna barra de hierro o alguna madera que pueda meter en la anilla para que no se pueda abrir la puerta? Donde atáis los caballos es una vara de madera redonda. Mete tu gaita. La pongo para que no la puedan abrir desde dentro. Muy bien, por ejemplo, como grupio, parte de la madera donde atáis los caballos la mete entre las anillas de la puerta. ¿Hay algo con lo que pegarle fuego a la taberna? ¿Tienes algo con lo que pegarle fuego a la taberna? Digo, fuera, lo mismo hay algún tipo de iluminación a través de antorchas, no, o algo similar. No, yo tengo un yasquero. ¡No le des ideas! ¡No des ideas! Miro a mis compañeros y le digo, ¿tenéis algo para quemar la taberna? Se han dicho que tiene un yasquero. No, ¿hay paja o algo similar con, no, lo que...? Sí, de la visión. Te tiro la granada. Mucha paja en la, está... Pongo mucha paja en la puerta y le pido el yasquero a... José. El draconido. Grupi, te tiro la granada así con la anilla y todo, ¿eh? Así, ¡Grupi! No, que si le va a caer. Te cae una granada en la mano, tienes un yasquero y te cae una granada. Pongo la granada donde he puesto 4 o 5 alpacas de paja y le pego fuego. Y tiras de la anilla. Sí. Y me voy, obviamente, y me aparto. Nos vamos. Nos vamos todos. Vamos. Podéis ver cómo la paja. Podéis ver cómo a la que tira de la anilla, empiezas a hacer chispas de la granada. La paja coge fuego, las puertas cogen fuego. Las puertas de la taberna vuelan hacia adentro, llevándose por delante a varias gente. Y podéis ver cómo la taberna se envuelve en llamas y sale gente quemándose, cayendo al suelo, incinerada. El trozo de bacon frito o en la parrilla, tostadito. Sonrío. Cayendo al suelo. Tú, Vincent, ves esto, lo estás viendo y te quedas con una cara de perplejidad absoluta. No, lo siguiente. O sea, para ti esto es... Una chapuza total. No, chapuza no. Para que me recuerda, ¿no? Está bien, sí, hecho. No, para ti esto es lo peor casi. Tú traes la paz a cualquier precio, pero la gente no sufre. Yo me pongo a llorar debido a la, al bello, a lo bello que tiene la explosión. ¡Precioso! Yo sonrío viéndolo. Compañeros, yo creo que me voy a separar aquí de vosotros. No puedo vivir con esta tensión en mi vida. Vos,
yo cuando vuelvo a la taberna, grito hijos de puta y entro corriendo a por mis cosas. Notas cómo entra la confusión del pueblo de la explosión ahí, toda la gente gritando. ¡Ah! Alguien te toca la mano y te deja algo en la mano. ¿A quién? ¿A mí? No, a Bush. Ah. Un alicate. De puta. Me dio la media vuelta. Mucha gente corriendo. Que no hay nadie, ¿no? Sí, hay muchísima gente. Pero... acaba de haber una explosión gigantesca en el pueblo. Está ardiendo la única taberna que hay. Y vosotros literalmente estáis parados de pie mirando cómo arde y el resto del pueblo corriendo en busca de agua. Miro a mis compañeros y les digo: correr para pasar desapercibidos. O podemos subirnos a la carreta e irnos hacia el pueblo. Correcto. Aprovechamos. Hay que buscar a los compañeros. ¿No estaban dentro de la taberna? No, nuestros compañeros. Benny estaba en una biblioteca y. Ah, vale. El de la biblioteca que le den por culo. Que Benny, hombre, ¿no? Tenemos que ir a por Benny. Tenemos que ir a por Benny. Hay que ir a por Benny. Elías, el borracho. Elías también, está por ahí. Venga, pues nos dividimos. Unos a por Elías, otros a por Benny. Yo voy a por Elías. Venga, me voy yo contigo. Venga. Me salgo al pueblo, a las afueras del pueblo. Me quedo esperando a la salida. A ver, los que vayan a por Benny, tirad de investigación, por favor. Elías era el que estaba en la biblioteca, ¿no? No, es Benny. En la taberna. Benny es el de la biblioteca. Benny es el que está en la biblioteca. Investigación. Entonces yo voy a por Benny. Espera. Vale. Pues menos mal que ha ido grupios con vosotros. Tengo ventaja yo, ¿eh? Algo bueno tenía que hacer en esta historia. Pues sí, después de un tiempo encontráis la biblioteca, lo abrís, entráis corriendo y pues encontráis a un chaval solitario en una mesa que os mira. ¡Oh, amigos! ¡Mirad! ¡Venid, amigos! Os enseño una cosa súper interesante. ¿Sabéis que la flor de la albaricoque es la mancha? Espera. Nos tenemos que ir corriendo. Nos tenemos que ir corriendo. ¿Por qué, amigos? Cojo el libro y me lo llevo y a él también. Yo cojo a Benny, cojo a Benny de un brazo y tiro de él y me lo llevo. Sí. El dragón chillando detrás de vosotros. Podéis ver cómo lanza un pequeño rayo hacia vosotros. No. Para alcanzaros. Amigos, ¿qué pasa, amigos? Espera, que cojo el libro. Que yo le tengo aquí, vamos. ¡Pero mal libro, amigo! ¡No tal! Otro pueblo, hay más. No da para libros, venga, va. Los que vayan a por Elías, investigación, por favor. Madre mía. Bien. Maravilloso. Joder. Habéis muerto en el intento. Totalmente. Elías ha muerto. ¿Nadie más va por él? No hay más. No hay más gente. No. Puto Elías. Madre, ¿dónde se habrá metido? El edificio de al lado de la taberna coge fuego también. La gente incapaz de apagar el fuego con los cubos, todos corriendo. Grupioj vuelve a sonreír. Yo he ido a por la carreta y los caballos para colocarlos a la salida del pueblo para cuando vengan estos. Perfecto, coge los caballos. Un poco asustados, pero los consigues meter al centro del pueblo, esquivando gente corriendo, gente en llamas que sale de la taberna aún con trozos de metralla tanto en la cara como en el cuerpo, y caen delante de los caballos y los caballos pasándolas por encima. ¿Podemos ir casa por casa buscando a Elías? Hombre, os va a costar un tiempo. Podéis intentarlo desde luego, pero casa por casa. ¿Nos hemos encontrado ya con ellos?
Sí, estáis todos juntos y podéis ver aparecer a Vincent con los caballos. Podéis ver cómo aparece Bush arrastrando a Benny de una mano y Benny con un libro en una mano y... ¡Amigos, amigos! Estoy en la casa de al lado de la taberna. Está ardiendo. Lo he dicho ya. Sí. Pues gritamos, yo grito, ¡Elías! ¡Elías! He tirado 19. Vale. Ahora que estáis gritando por la calle, ¡Elías! ¡Elías! Podéis ser un tío cambiado de ropa completamente, con un pantalón como si fuese un saco de patatas y una camisa blanca también rota por las mangas y atado con un hilo, borracho, perdido por mitad de la calle con una botella. Joder, lo que faltaba. Arrastra, como soy los mejores. Si hay fuegos artificiales. ¿Qué estáis vosotros? Me lo llevo y lo arrastro hasta la carreta. Te vomita encima. Vale. Ya me cabe. O sea, vas corriendo y notas como un chorro caliente te impacta en la nuca. Y... ya me cambiaré. Vamos a la carreta. Venga, salimos corriendo. Joder, tío. Es que... negro, tienes que ser encima. Es que te he intentado quitar la mano. Es que, a ver, los antepasados que eran cromáticos, ¿verdad? Es que sois unos hijos de... ¡pota! Así somos. Hasta asco me dais. Asco me dais. Coge su botella. Le da un trago. Asco me dais. A ver, el azul ese me cae bien. El azul. Y el calvo, cuando sale el sol, brilla el sol en su cabeza y mola. ¿Sabes? Y mola. Elías, dame un poco de eso, por favor. Lo demás sería un hijo de brota. Ajá. Te cojo la bebida que tiene Elías, le voy a dar un trago por la mañana. El coge, se quita la botella. No, no, no. Oh, joder. Se sienta en la carreta. Oh, es una chica sobado directamente apoyado contra la carreta y medio en coma. Menos mal, porque le iba a pegar un bofetón. Venga, le meto un dragazo a la botella de Elías. Estamos todos subidos ya en las carretas, ¿no? Sí. Pues, no sé qué hacemos. Lili. Vámonos. Pero a tu tren, además, lo más rápido que se pueda. Tu icono, muévelo. Lili. Ay, perdón. Salís de la aldea de Río Diz. Y ahora que miráis para atrás, podéis ver cómo las llamas se extienden por el pueblo. Ahora que podéis ver cómo la gente sale corriendo de la aldea. Volvéis a retomar vuestro camino. Y ahí vamos a parar hoy. Madre mía. Oh, Dios. Perfecto. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Hombre, yo creo que vamos un poco acelerados para interpretar un caótico maligno, ¿eh? Joder. No sé, yo soy... noble, o sea que... Sí. Por decir algo, ¿no? Muy noble. Noble de estatus social. Sí, porque la otra cosa no, ¿eh? Vale. Pero bueno... Me estaba diciendo una cosa, pero mejor que os lo cuente Freel en la siguiente partida. En la próxima os cuento qué pasó en esa habitación.
Es verdad, dice por el chat, la antigua aldea de Río. Pues sí, prácticamente. Madre mía, tío. Ya van 3 de 3. 3 de 3. 3 de 3 llevamos, ¿en serio? 3 aldeas que habéis visitado, 3 aldeas a las que no podéis volver. Pero chavales, joder, que estáis haciendo fallo un día y tenéis que huir de 2 aldeas. Y tú pones el punto, ¿no? No, no, de 2, no, de 1. Tú eres el que nos juzga, ¿no? De la primera, bueno, de la primera os echaron medianamente. Pero sí. Ahí no hubo discordia, en verdad. Os echaron, quizá podáis volver. No sé si hemos jugado la misma partida tú y yo, ¿eh? No, el primer día no acabamos tan mal. No podía haber sido peor, está claro. O salió el culo. Claro, peor, peor, complicado. Peor que el primer día, era muy fácil. Matado gente, quemado una taberna. ¿Alguno de nosotros podía haber estado al borde de la muerte? Quizá. No, al borde no. ¿Muerto? Hoy uno ha estado muerto. Toma, ¿sí? No he sido yo. Y no ha sido tú. ¡Un aplauso por Baker! Sí, de hecho, esta es la primera vez en la que estoy muerto en todas las veces que hemos jugado. Sí, la verdad, bueno, es que... Me cobraré el favor, ¿eh? No será la última. Que lo sepas. Sí, bueno, yo sigo guardándole rencor a Dragnar por abofetearme. Sí, claro. Menos mal. Si no, lo serías tú. Bueno, vos, acábanos. Pues sí, nada, hacer mención especial a la gente que se ha pasado por el chat, como ha sido Uri Zendor. Sí, que ha estado ahí, muy activo ahí, ¿eh? Activo, muchas gracias. Muchas gracias por pasarte. También ha estado por ahí Acero y Forja, que le tenemos aquí presente. A Grupio. Y este programa ha sido patrocinado por Fontanería Sierra Norte. Te lo estaba deseando. Y nada más, muchas gracias a los participantes, a los jugadores, tanto Zafi como César, como Risto, como José, como Liri, bueno, Liri no, Amaya, y también Muso, y como no, a nuestro máster favorito, que nos mete en estos líos, porque al final, sí, como le gusta, como disfruta. Me vernos encanta que haya favorito, cuando soy el único. Pues eso, no hay otro como tú, ni queremos saberlo. Pues nada, esto ha sido todo, y nos vemos próximamente, caballeros. Muchas gracias. Loco de toda la red. Roles aparte. Que era el único sexual y yo era el único que intentó salvarla. ¿Qué dices?
Sí, sí, tal cual. Querían encontramos una noma bebé en una cueva y yo la custodié porque el resto lo que querían era venderla como esclava sexual. ¿Y qué hiciste? Pues evitar que la violaran y la vendieran. No, ¿cómo? Se la llevé al abuelo. Claro. Y gracias a mí alguien consiguió espadas. Oh. Sebas no está aquí. Sebas no está aquí y eso está feo. Asume. Esa fue Sebas. Esa fue Sebas de un puñetazo. O de...